Fabián, te tocó entrar por la lesión de un compañero y terminaste siendo héroe en la clasificación de Independiente. Sí, la verdad que contento, una lástima lo de Ira, bueno, que se fue lesionado, pero igual no es nada grave, eso es lo importante, así que esto para él también. ¿Cómo viste el partido en los 90 minutos? El primer tiempo nos costó un poco, ellos presionaban bien, jugaban bien el contragolpe, pero el segundo nos acomodamos y la verdad que los chicos se mostraron bien, tenían una gran oportunidad y hoy dejaron todo, que era importante. Atajaste dos penales, ¿cuál fue la clave? ¿Tenés algún secreto en especial? No, la verdad que eso es un poco la suerte. Miguel, antes del partido, me dijo que piense en mi hija, en mi gente querida, y eso te da fuerza, obviamente, y después la suerte te tiene que ayudar también. Se viene Arsenal, ¿para qué está Independiente en la Copa Argentina? Y ojalá que lleguemos hasta el final, esa es la idea, es muy importante la Copa porque le dan lugar a la Libertadores, que creo que es una Copa también realmente importante, y vamos a apuntar a eso.